¿Cómo hacer un corte en capas con flecos? En este video te enseño cómo hacerlo en tan solo dos pasos. Lo primero que hay que hacer es realizar las divisiones y para eso ubicamos el área del flequillo. Así que vas a verificar siempre en la curvatura del rostro de tu cliente esta zona y en la mitad exactamente tú vas a hacer una línea hacia arriba formando un triángulo. La profundidad del triángulo debe ser a la altura de la cúspide, que viene a ser el pico más alto de toda esta curva. Entonces la primera coleta vamos a hacerlo aquí bien pegado a este inicio de la frente, derechito así por la nariz va a ir la primera coleta. Y la segunda coleta va a ser todo hacia arriba a la altura de este piquito que queda en el triángulo. Peinaremos todo hacia abajo y aquí le vas a preguntar a tu cliente cuán corto quiere el fleco. Si el cliente te dice que el fleco lo quiere a la altura del mentón, siempre debes cortar 2 centímetros más abajo. Así que si te dice a la altura de la nariz, cortas más o menos a la altura del labio. Si te dice a la altura de la ceja, cortas a la altura de los ojos o del tabique aproximadamente. Porque siempre, por ejemplo, si tú cortas aquí, el cliente te dijo aquí en la nariz, y tú lo cortas exactamente en la nariz, cuando hagas un estilizado, unos rizos, se va a reducir el tamaño del cabello, siempre pasa eso, así sea lacio, y el fleco no te va a quedar donde te pidió el cliente, sino más corto, y ahí vienen los problemas. Entonces lo que yo voy a hacer es peinar, y quiero que el fleco más o menos quede a la altura del mentón, así que lo voy a cortar unos 2 centímetros más abajo, y toda esta zona vamos a cortarlo poco a poco. Una vez que cortamos la zona del fleco, lo que me gusta de cortar en seco es que se puede texturizar en el momento y para eso solamente peinamos nuevamente el fleco y así con caída natural, con la tijera en forma paralela al crecimiento, cortaremos las puntas poco a poco. Algunos cabellos van a ser cortados, otros no, y eso nos ayuda a bajar esa parte sólida que queda en este corte del fleco. También lo puedes hacer con la tijera entresacadora o pulidora. Entonces para eso simplemente peinas, pero como no queremos cortar con esta tijera y dejar marcas, lo que haremos es colocar las puntas hacia arriba y haremos una ligera diagonal con la tijera. Cortamos en diagonal y jalamos el exceso de cabello y aquí tú puedes ver que se retira regular cabello y eso que es entresacadora con la pulidora se elimina más cabello y cortamos así en forma diagonal, de modo que la marca de la tijera no se nota. Ahora nos toca cortar la coleta de la zona superior y para eso tenemos que peinar muy bien hacia adelante, peina todo el cabello hacia adelante. En este caso, como el cabezal tiene el cabello de tamaño mediano, yo lo que voy a hacer es cortarlo a la misma altura del fleco. Ahí está el color gris del fleco, luego tiene aquí las puntas turquesas de la parte de atrás y solamente cortamos el exceso de cabello aproximadamente a esta altura, emparejando todo lo que se pueda poco a poco hasta el final. Aprovechamos aquí para poder peinar y texturizar toda esta zona cortando con las puntas de la tijera, de modo que se elimina esta zona recta y queda como una especie de zigzag y repetimos todo hasta el final. Otra forma de texturizar es sujetar mechas pequeñas del cabello de la misma coleta y lo que haremos es elevar, verificar dónde vamos a texturizar, ubicar bien el cabello y ya de una manera más cómoda me coloco de esta forma y empiezo a cortar todo el exceso de cabello. Ahora lo que haremos es soltar las coletas y primero empezaremos por la zona del fleco. Y lo que notas aquí cómo hemos cortado de forma recta, pero al tener aquí un espacio más amplio, cuando soltemos en la parte de abajo va a quedar más curva. Vamos a soltar
peinamos para un lado, peinamos para el otro, y quiero que notes aquí la curva que se forma más largo a los costados y más corto en la zona del centro. Ahí vemos que no se notan las líneas rectas porque efectivamente hemos texturizado. Una vez que cortamos la zona del fleco, soltaremos la mecha de la zona superior y vamos a dejarlo caer, pero en dos mitades. Primero soltamos aquí y luego aquí para que no se enrede mucho el cabello. Y ahora sí vamos a comenzar a desenredar y podemos utilizar un cepillo para poder ayudarnos. Vamos a peinar desde las puntas hasta la zona superior. Y aquí se pueden notar las capas cortas con las capas más largas de la zona inferior. Una vez que hemos estilizado el fleco con las puntas hacia afuera, le das este efecto. El fleco va por encima del cabello siempre. Mira cómo da la forma, solamente estilizamos hacia afuera. Y pues aquí en la parte inferior también podrás estilizar hasta hacia afuera o algunos rizos. De repente el cabello ya tiene ondas naturales. Quedaría de esta forma las capas. Y así queda el acabado final de este corte en capas en tan solo dos pasos.